Hola, Pietro, muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, aquí a Boca Rosa todos los domingos en la noche, acompañándonos a ustedes. Bienvenido, Juan. Moralito, me encanta saludarte a ti y a todos nuestros seguidores que se conectan cada domingo en la noche con Boca Rosa Live. Así es, y nosotros nos vamos directamente ya con un flashback para recordar los shows que pasan en el club. Así es que vámonos con este flashback Boca Rosa. Son 2013, ya 7, 8 años prácticamente, no sé, los que hayan pasado para la brutalidad. Pero bueno, mira, es una de nuestras bailarinas y fue un show súper espectacular, como siempre. Llegó el momento de dormir, ya no hablemos tanta chachara, vamos mejor con el invitado. Con la gente está esperando a Joaquín. No, y es que tienen el nivel de invitado hoy. Con ustedes, Joaquín Santana. Así es, recibimos a Joaquín Santana aquí en Boca Rosa. Pero que es esta maravilla tenerte aquí en vivo y en directo, porque solo tenemos a través de las redes sociales. Gracias por invitarme. No, nada, gracias por aceptarnos. Ya sabemos que andas viajando, tienes una cantidad de cosas que hacer, pero felices de tenerte aquí en Boca Rosa y felices de compartir con la gente del teatro. Pero bueno, empecemos aquí, escuchándote la vida como siempre, nuestros invitados, es que queremos saber tus inicios. ¿Cómo empieza tu carrera en el mundo del entretenimiento para adultos? ¿O cómo te decides a ser sextuitero? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo empiezas? Bueno, realmente yo jamás imaginé empezar en este mundo. Jamás imaginé empezar en este mundo. Estudiaba diseño interior, y era el chico más normal del mundo, sin Twitter, sin Instagram. Sin redes sociales, así, sí, súper. Muy low profile, exacto. Y ya después de terminar mi carrera, fui a España. Y allí conocí gente. De la industria. Gente de la industria. Y me propusieron empezar el deporte. ¿Pero por qué te propusieron? ¿Te vieron haciendo algo por ahí o qué? No, la verdad. Mira, te vieron en una gira, en un trío, en algo, y dijeron, él tiene talento. Realmente contacté con el producto por redes sociales porque me pareció atractivo y me propuso sentir bueno porque el actor con el que yo trabajo me gustaba mucho. Bueno, y pues me iban a pagar por eso. Bueno, pues sí. Bueno, y eso es importante que haya fin por el actor o no para ti. Claro, obviamente es mucho más fácil porque es mucho más fluido como el video, todo, la química que se ve en el video. Los gemidos, los golpes, todo eso. Pero en algún momento te ha tocado de pronto tener relaciones con un actor con el que no tienes la química y toca fingirlo. Sí, claro. ¿Sí? No me ha pasado muchas veces, pero sí. ¿Pero sí te ha pasado? Sí, una vez que lo ves. O sea que como cuando tú invitas al hombre al Grindr y no te gusta y dices, no hay nada, cualquier no hay más trincha, ya te sacas. Bueno, Joaquín, ¿cuál fue ese video que te catapultó y te dio como la fama así internacional? Ese, con el que empecé. Ok. ¿Y cuál fue ese video? Fue con Fintechs. Ajá. Ellos fueron con 76 y después el dueño de, bueno, uno de los socios de esta productora es King. Sí. Y pues ese video se vendió bastante. Viral. Se vendió mucho. Se vendió bastante. Sí. Te diría la señora de las separadas. Se vendió mucho. Oh my goodness. Bueno, esto está muy interesante, pero yo creo que la gente también, si quiere conocer más personas, ustedes ya saben, si quieren de pronto, así como nuestro invitado aquí, conocer gente en el exterior,
pueden descargar aplicaciones Scrub. Ahí conocen gente de todo lado, es gratis, así es que los dejamos con este comercial de Scrub. Bueno, ahí teníamos esta promoción de una de nuestras marcas patrocinadoras, Scrub, ya saben, pueden descargar, es gratuita, y nosotros seguimos aquí con nuestro invitado, y saludamos a todas las personas que conectan a través de Facebook y YouTube del teatro. Pero continuamos aquí. ¿Qué tan rentable es para ti el OnlyFans? Muy bueno. ¿Sí? Sí. ¡Qué espectáculo! Yo antes me arrepiento de haber estudiado algo, a lo bien que sí. Bueno, cuéntanos. ¿Cuánto podrías llegar a ganarte en esa plataforma? Pues depende de ti, cuánto te muevas, cuánto publiques y pues qué tanto tienes, qué tanto te muevas en esa plataforma. Y puede ser, no sé, desde 1,000,000 pesos hasta... ¿Y tú estás en el arriba, en la mitad o abajo, iniciando? Pues digamos que estoy en el 1,5% de los... Ok. O sea que también la cosa, pues siempre sí, mira, hay viajes, hay business, hay cosas, tú sabes. Sí. Hay hombres, que es lo más importante. Oh, sí. Pero bueno, tú tienes de pronto pensado qué hacer en el momento que de pronto la plataforma dijese, como estaba pasando el rumor de que iban a cancelar las cuentas, que no se iba a poder subir tanto contenido explícito. ¿Tienes en mente algo más? Sí, de hecho, pues con mi carrera de diseño de redes también me gusta un poco el diseño de animales. Y me gusta hacer cosas para mí y estoy tratando de ver cómo me voy a poner una marca. ¿Una marca de qué? Pues de ropa. ¡Interior! ¡Oh, no! ¡Interior! O sea, tú te haces tu ropa, la ropa que sale. ¡La ropita! ¡Ay! ¡Están los más atrevidas que lo haces! Los modelitos atrevidos son tuyos. Y si una persona quiere que le haga ropa, ¿tú haces para cualquier persona o solo para tus amigos mientras tanto? Realmente solo lo hago para mí, lo que hago para mis amigos es más que todo ahorita para ellos, pero realmente siempre me hago cosas para mí, que me gustaría como tener, que no encuentro demasiado, algo así, pero no lo encuentro. Bueno, Joaquín, ¿y tienes, así como has pensado de pronto ligar tu carrera con el OnlyFans, ¿tienes alguna o algún plan alternativo si te llegan a robar los temas? Hoy en día pasa mucho eso. Está pasando, de hecho. Sí. Bueno, pues... Claro que no, soy súper ahorrativo. Esa es toda la plata. Siempre yo. ¡Anote! Sí. De todo lo dividido a la mitad. La mitad lo ahorro y la mitad es. Pero, pues, si llega a pasar, pues, realmente no queda nada. Pero, ¿qué? ¿Cómo se llama? Ay, no, para hablar de eso. Tampoco, es horrible. Yo no tengo ese hábito de ahorrar, pero bueno. Así como les digo con sus ahorros, con sus finanzas, pues, nosotros les traemos a una diva de verdad, a Raisa Minelli, así que los dejamos con esta breve historia de Raisa. Divas Bocanosa. Hola amigos de Bocanosa, yo soy Raisa Minelli, la que siempre dice que es Raisa para ti. Les comento que mi trayectoria artística es más o menos unos 20 años. En mi poder... Tengo tres títulos en este momento que son Lady de Ladies, tengo Calandra de Calandras y tengo el de este año que es Señora de las Américas.
Recuerdo muchísimo que en mis inicios como tal me comparaban muchísimo con una gran artista que todavía está vigente, una gran diva colombiana, que no la voy a nombrar porque si no entonces me roba cámara. Pero lo más importante es que lo hice muy bien. Yo era un chico transformista espectacularmente delgado. Ahora ya me he alimentado muchísimo por todas las coronas que me he ganado y todo el dinero que me han pagado. Entonces lo más importante es que he hecho el transformismo a la altura. Como en este momento que me pueden observar, estoy supremamente feliz con lo que he podido hacer. He estado en muchísimos escenarios, he pasado cosas impresionantes, pero lo más bello que yo llevo es el recuerdo de todos ustedes que son mis seguidores y los seguidores también, lógicamente, de Boca Rosa. Anécdotas he tenido muchísimas, son varias, lógicamente, pero así más o menos para que ustedes conozcan. Recuerdo muchísimo para un bar que estaba establecido en la 87 con 15, que la diva era los miércoles, ya ustedes sabrán cuál es. Recuerdo que mi primer show que nos estaban calificando lo hice con una gran amiga y en ese show nos dieron unos cócteles que eran de colores y nos parecían muy ricos, muy dulces, muy espectaculares. Nos tomamos dos vasitos de esos cócteles y salimos totalmente borrachas y en pleno escenario mi amiga se quitó los zapatos. A mí se me cayó la peluca, se me abrió el vestido y lo más importante es que la gente pensó que todo eso era parte del show. O sea, quedamos como unas Miss Universos y seguimos trabajando. También una anécdota especial en teatro de película, cuando yo gané el Miss Universo Drag Star, recuerdo mucho, mucho que en ese tiempo el horario era hasta las 5 de la mañana y nos habían citado a las 10 de la noche y este cuerpazo hermoso llegó a la 1 de la mañana. Y a pesar de todo eso, me gané a la Miss Impuntual y lógicamente me coroné como Dragstar 2008. Así que vayan haciendo cuentas mi edad. Ahora me toca dar un consejo a las nuevas artistas, a las que nos van a reemplazar, que todavía no nos han podido reemplazar. Yo creo que lo más importante, chicos y chicas que están en nuestra comunidad y que están ejerciendo el arte transformista, es importante tener respeto y tolerancia. Respeto por lo que haces, valorarte muchísimo y tolerar mucho, porque habemos muchísima variedad. Esto es un espectáculo, hay cosas maravillosas y recuerden que para gustos son los colores. Así es de que, chicas y chicos, es mejor tener respeto por nosotros y respeto por los demás. Y ahora es el momento de despedirme sin antes recordarles en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como arroba Raisa Minnelli. Raisa Minnelli, ya saben, doble Z, doble N, doble L, E, Y, ¿ok? Y mientras tanto, ustedes síganse mordiendo de la envidia, porque yo sigo produciendo, a pesar de todo y a pesar de tanto, ahora que soy viuda, estoy más cotizada que nunca. Así es de que recuerda que yo soy Raisa para ti. Hasta pronto, Boca Rosa. Aquí saludamos a toda la gente que sigue conectada a través de Facebook y YouTube de Teatro de Película. Ya saben que siempre bienvenidos los domingos en la noche. Y aquí con nuestro invitado Joaquín, que está aquí contándonos cositas que no sabíamos. Pero bueno, acabamos de ver el video de Raisa, una de las divas. ¿A ti te gustan las dragas? ¿Lo has hecho alguna vez? No, sería cool. Yo conozco a algunos actores porno que ya son famosos y empezaron como drag también. Mira, por ejemplo, Drag Phoenix. Ah, bueno, sí, mira, una de las y ahora es TikToker y todo. Entonces, podríamos empezar por ahí. Mira. ¿Por qué? ¿Por ser TikToker o ser drag? Bueno, yo de drag ya lo hago, pero entonces... Ah, bueno, sí. A ti te tengo que empezar. Pero sí, bueno, bueno, sigamos contigo. Sigamos echándole a más leña. Las juegos, exacto. Bueno, ¿cómo haces tú para mantenerte? Porque uno te ve... Es un peladito, ¿será que es mayor de edad? ¿Es mayor de edad? ¿Cómo haces para conservarte tan joven? Bueno, es evidente. Eso es el secreto. Células divas. Células divas. Sí. Podría ser. Podría ser. No sé. Te las tomas, te las pones. Todo. Y mi concepto que pasa. A ti te gusta también, ¿no? Pues, para parecerme joven, obvio, linda, robadas, ponerlas, de todo. De pronto, no, por la mascarilla tan difícil, esa caracha que me llena ahí. Pero después te vas a la lucha, yo, pues, después me meto a la lucha completa. Ah, no, linda, es que eso hay que dejarla bastante tiempo que actúe. Para hacer la cara, porque es que sí, así como ustedes lo ven en sus videos y sus cuentas en Twitter, es así en persona, es sí. Muy joven. Es guapísimo y súper joven y ajá, perfectísimo. Pero entonces,
partiendo de esa idea, porque es contraproducente o te favorece ser joven a la hora de crearte contenido, que fue el problema. No, de hecho, pues creo que ayuda mucho porque vende mucho más, ¿no? Sí, con los planes. Las fantasías que nos corrompen a la humanidad. Son del diablo, linda. Ustedes, los que le quieren decir que la vecina, ustedes los de la vecina. Horrible. No, eso no puede ser. Ay, no, pero divino, ¿no? Uno conservarse así siempre. Pero ya notamos todos aquí. No desperdicien. No desperdicien ni una sola gota de leche, por favor. Todo eso vale oro porque es colágeno. Bueno, pero ¿cuántos años tienes al realmente cumplí 30 años. ¡Ayer! ¡Oh, no, my goodness! ¡Mira, happy birthday! ¡Divino! ¿Y cómo lo celebraste? ¡Ay, espectacular! ¡Ay! Mucha torta de tres leches, lindos. ¡Obvio! Se me hicieron crema, obvio. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Ay, sí, mira, por favor. Pero bueno, ¿cómo te cuidas en el sexo? Bueno, con el té. Porque se conoce y otra gente no conoce. Básicamente esto. Solamente los para el porno. Siempre te piden, pues, los exámenes. O sea, todos los actores, así que estamos seguros de que vamos seguros todos. Pero, pues bueno, hay enfermedades que de pronto no le prestan las. No sí, claro. ¿No? Entonces, que tienen una cantidad de exámenes entonces, para poderte tratar de grabar. Exacto. Porque las... siempre, la mayoría de veces es apelo. Sí. Sí. Divino. Ay, se siente belleza. Mira la cara. Ustedes hubieran visto la cara de Coral diciendo esto. Obvio, Lito. Ay, tú la cosa loca. Bueno, y para las otras, ¿cómo va a ser? No, pues ya, o sea, ya va como en la transparencia del actor. Exacto. Okay. Bueno, ¿y qué se exige para ser actor? Que se te pare mucho, que sea muy grande, que sea muy guapo. Sí, perfectísimo. Pues será que eso depende de cada productora. En productoras que se te exigen el cuerpo, paso, sí. Y pues tener como ciertas características. Ajá. Más, como cuerpo masculino, más femenino. O sea, exacto, depende de cada quien. Pero pues normalmente la productora siempre te gusta como un. Que seas atractivo un poco en tu belleza. Que seas armonioso. Exacto, sí. Y pues que te parezcas bien, cámaras. Mucha gente pues es muy linda, pero no se puede como desenvolver en las cámaras. Y pues, realmente para hacer porno, y estás seguro. Oye, una pregunta. ¿Cuándo llega una escena de porno? Porque pues no va a ser por vaso. Sí, o sea, depende. Es que depende de lo que haces ahorita. Depende de la química. Si hay mucha química, pues muy rápido porque. Está todo fluyendo y pues dura lo que dura. El acto. Ok, bien. Como hay otros que no duran tan rápido porque pues no tienes química, pues tienes como cortas, como que no estás bien. Porque, no, ¿y hay que ayudas visuales? Sí, tú puedes tener tus ayudas. Pero igual hay muchas tomas, ¿o no? Como en una escena de una grabación normal, te dicen, vamos ahora con el plano general. Exacto. El plano detalle. Plano detalle. Entonces toca repetir. Plano semil, que es lo que estamos viendo ahí todos. Ahí. Eso, entonces se demora en ese más o menos que. Dos, tres horas. Y te tienes que venir esas dos, tres, ahí varias veces. No. No, hombre, ya estás aquí. Bueno, si puedes. Si puedes, divino. O sea, ¿cuántas te limites? O sea, no te limites. Entiendas tu límite. Pero bueno, ustedes no se pongan límites y ya saben que si quieren conquistar, mantenerse así guapos, oliendo, delicioso, los dejo con esta promo de Myself, hombres con actitud. Creemos en tu actitud de hombre guerrero, intrépido, que no le teme a los tiempos difíciles y con tu buena vibra ayudas a construir un mundo mejor, porque sabes que lo importante no es tu estatura, tu posición económica o si tienes unos kilos de más. Lo realmente importante es tu buena actitud. Por eso, Myself, Hombres con Actitud, aplaude a un hombre como tú. Un hombre con actitud. Bueno, un saludo
saludo para toda la gente que sigue aquí conectada a través de Facebook y YouTube. Ya saben, 12 de la noche nos vemos aquí con Super Eventos y tenemos a Joaquín Santana, que nos está contando un poco de su intimidad, de sus cosas, de su vida. Y les cuento que, ajá, eso está súper chévere. Está súper hot. Tenemos la línea arriba porque el man no ha preparado en contar todos sus secretos. Así que revívanla y vayan poniéndose al día. Joaquín, ¿consumes drogas para el sexo? Sí, sí. Ay, divino, pues que es de la vida privada, pero la laboral. Sí. ¿No permite? Porque pues tienes una cámara. Pero siempre hombre se va a dilatar. Y pues la cámara, el director dice que quiero que dilates más. Tiene pop. No, la forma de dilatar es como practicando. Ok, claro. Estiras con tus compañeros antes de grabar. ¿Estiras? Si tienes problemas, ¿no? Digamos, si ves que es muy grande y no puedes, dices, bueno, antes de que empiece la cena. ¿Calentamiento? Sí, calentamiento. Ok. Literalmente calientes. Bien. Lo que llaman es la boutique y toda la cuestión, ¿sí? Claro. Es inocente. O sea, uno puede decirle al amigo, oye, hacemos un calentamiento. Supre, calentamiento. ¿Cómo ensayamos? Claro, y lo haces más suave, con más calma, ya. Y ya sabes que va como con toda la fuerza. Pero, ¿y en la vida personal? ¿Cuál es el gusto? Ay, divina, que no le encanta el pop. Ay, parece chévere para el sexo, porque para la rumba como a ti te gusta, o sea, ay, porque uno anda oliendo por todo. Uno anda haciendo amigos así, pero eso no se da cuenta de esto y esto fue la pasa por teatrín y verás. Ah, no, sí. Qué pecado, pero sí. Qué pecado, pero es verdad. Pero, ¿qué te calienta en el sexo? Bueno, pues ya habrán visto, soy súper pasivo de sumiso. Amigo, pero dilo con orgullo, pasivo o sumiso. Veo que me van a mirar. Y pues me gusta eso que me van a mirar. Es algo muy dominante. Ay, eso es cool, ¿no? Que tome iniciativa, que venga a las tres nos gusta, seguramente. Sí, mira. El trío. Qué maravilla. Tranquila, eso sí es claro. No, pero es que es divino, ¿no? Es chévere que llegue la persona así. Sí. Pero hoy en día están como escasos. Son las tres. No, sí, ya el dedo. Uno dice, ¿dónde sacar a ese man de Twitter? O sea, está ideal para mí. No lo encuentro. No lo encuentro cerca, ni una aplicación de Ligue ni en nada. Tenaz. Sí, pero bueno, ¿qué le gusta a tu público? Que tú dices, no, tengo que irme por este lado porque sé que eso es lo que está vendiendo, eso es lo que engancha. ¿Qué esperan de ti? La gente me pide mucho ser activo. Les gusta mucho como ver algo así, que se vuelve activo. Pero tú tienes videos así también. Sí, claro. Sí, yo lo considero pasivo, pero bueno. Pero todo funciona. Todo funciona. ¡Eso! No, pero eso no. No, eso se va al infierno. Dios creó al activo y al pasivo. No, Lina. Hoy en día que el ser moderno, el que no come de todo, se muere de hambre. No. Sí, y si todo funciona, hay que hacerlo funcionar, porque si no se muere. Bueno, eso no. No, y si todo funciona, es rico sentir emociones por todo lado. Bueno, que uno le gusta más una cosa. Pero de vez en cuando es chévere. Exacto. Sí, pues tampoco todo el tiempo. No decir, no se activará, sí, no, pues tampoco. Sí, pero activa sí. No podemos ser pasiva sí. De rabo, seguramente. Sí, pero pues de vez en cuando es rico. Sí, eso es el diablo, la verdad. Eso es el diablo, como conocer a personas por las aplicaciones. Y hoy en Hotline con Pixel vamos a hablar de esas exigencias que se presentan en las aplicaciones para ligar cuando tienen citas. Entonces les han hecho cosas para ligar. Ay, sí, claro. Vamos a ver qué dice Geyser. Entrar en las aplicaciones para ligar hoy en día se convierte en toda una odisea. Porque es como estar en el supermercado eligiendo qué quieres comer, pero cuando empiezas a leer la descripción de cada perfil, te encuentras con cada cosa. El alto rechaza al bajito, el guapo al menos agraciado, el macho al afeminado, el flaco al gordo, el musculoso al normalito, el que tiene las fotos mostrando hasta lo más profundo de su ser, solo busca amor eterno. El necesitado busca liga a cambio de sus miserias. El que se cree gringo te habla en inglés. Pero, si vamos al punto, todos buscamos lo mismo, que nos den como a Mouse en balde. Sexo y pasión desenfrenada. Entonces,
¿Por qué poner tantas trabas si al final solo buscamos satisfacer el cuerpo? Bueno, y ya vemos como que dicen, nos cuenta, pero es que eso sí pasa, ¿no? Que empiezan las exigencias. No me gustan flacos, no me gustan gordos, no me gustan negros, no me gustan altos, no me gustan bajitos. No tiene foto, no tiene foto de ellos y exigen, ¿no? Sí, exigen, no montan la foto, sí. Entonces te empiezan a exigir, no, pero no, y no, y no, y no, y no, no, te exigen. Es triste realmente ese panorama. Me da mucha tristeza. Continuemos. Continuemos como aquí. Pero bueno, continuemos, Ingrid, entonces. Que vámonos con este último bloque que ya es un poco más de preguntas rápidas para respuestas rápidas. Okay. Y sinceras. Okay. Muy sinceras. ¿Qué es lo más guarro que has hecho en el sexo? Bien. ¿Hasta ahí, no? Guarro, más guarro. Espera, ¿qué puedes pensar? Recuerda, recuerda. Eso, pues. ¿Sí? Pero pues se me pillaron con cantar. ¡Ay, sí! ¡Ah, bueno! Eso es algo muy bien. Sí, porque la ayuda a hablar mal, ¿no? Básica, de todos los días. Pero ya en campaña. Y en orgy, o sea, espectacular. Oye, eso, es oye, eso sería como chévere en un campaña. Sí. Mira, mira, mira. Ya salió, salió dolorido. No sé, cuéntanos. ¿Cansado? Sí. A dolorido jamás. No, bueno, no sé, porque al otro día no te duele. Después de tanto trabajo. No, linda, a ti. No, ya pierdes ese video. Joaquín, ¿cuál ha sido el pene más grande que has disfrutado? Uy, mijo, es que son muchos. Ay, sí, de no, es que la mayoría más o menos, ¿de cómo era? Literalmente era. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Y de quién era? Pero es que grabé con Tim Tates y ellos grabaron con muchos XXL. Y muchos de ellos son negros. Y hay muchos africanos, pero había un especial. Solamente grabó como 3 o 4 videos con ellos. El resto estuvo conmigo. ¡El total! Y pues era un nigeriano enorme. Con otra cosa enorme. Sí. Eso que es el tío hasta casi. ¡Ay, tan chévere! se tiene que ir hasta ahí. Eso se ve sentir bien. Claro, porque es una cosa de eso, se siente chévere. Cosas chiquitas. Ay, no, si pues. Sí, es que es eso. Grandes, el grande, el grande y va. Y no se espacio. Exacto. La puesta con es de hule, una siente. Una siente. ¿Qué es lo más extraño que te han pedido hacer en el sexo mientras grabas? Pues yo lo veo, ¿no? Algo, por ejemplo. ¿Has hecho, por ejemplo, sexo escatológico? ¿Lo harías? Sí, sí. Pues es. Ay, obvio, basta. No, sí, no, no. Pues, por ejemplo, raro, a mí me parece lo del escatológico, eso es súper raro y los olores, la cosa. Por ejemplo, lo de los animales me parece raro. Eso me lo han pedido por Twitter como para hacer videos personalizados. Ok, pero pues no. ¿Y tú no lo has hecho? No. Para personalizados. ¿Cuántos euros hay? Traigo la gallina. La gallina de la nieve, pollo de la nieve. Y salar palo si quieres. Claro que sí. Bueno, Joaquín, ¿prefieres que te escupa, que te orine o que te golpee? Las tres, junta. Sí. Sí. Un conjunto. Sí. Es un conjunto. ¿Las prefieres depilados o sin depilarse? De... No, de allá. Pues tampoco súper peligrosos, pero pues. Págico. Bueno. Que no es casi la sepa, no. Que no se pierda el león, no. Exacto. Pero que esté. Que se pueda ver. ¿Cuál es el tamaño de pene ideal? Que tú digas, este es el mío. Mi orba. Pues, sí, ya tiene tantas medidas sí. Que es difícil. Pero que sí, ¿no? Porque es que yo he escuchado que las mujeres dicen que los 8 centímetros, 10 centímetros de grosor. No, amiga, no. No. Para ninguno de los tres, no. Tú dices que un pene normal debe ser de ese tamaño y que es lo que llega al clima, se hace llegar al clima y la cosa. Pero no. Pero no. Para ti más o menos 4 centímetros. Para arriba. Para arriba. Eso. Anoten todo. Eres de. Me cuesta 18 si no sabes. Ah, bueno, bien. Buen
buena acotación. Sí, y que no sea tan delgadito porque 18 días se come el dedo. Sí. Eso, que sirva de algo. ¿Hay algún secreto que el público no sepa cuando se graba porno? Sí, pues digamos, a veces que, bueno, digamos que hay dos cositas que me parecieron raras cuando empecé, porque pues yo tampoco sabía. Ajá. Hay veces, en algunas ocasiones muy cortas, no se está haciendo ninguna penetración. Porque hay momentos en los que ya pasó todo, pero falta como pedazos de escena. Ah, y maneras de apoyo, quizá. Entonces quieren como hacer más de la cara, de cuerpo, como de los besos. Entonces hacemos otra vez como si estuviéramos apoyando, pero ya no estamos apoyando. Y ellos van. ¿Y qué tan cierto es eso de que cuando tú ves litros y litros de leche, ya son cosas que preparan? También hay momentos. ¿Sí? Sí, es verdad. Entonces, no todas las ocasiones, pero hay momentos en los que ya digamos, hemos grabado o activos o grabado. Sí, lleva grabando toda una semana y ya pues el sábado llegué como que ya no va. Pero ¿de dónde? Entonces pues se hace en el paso. ¿Y eso es azúcar pulverizada? No, de hecho es como un líquido que vende. ¿Vende? O sea que uno lo puede comprar y tomarse. No, no sé tomar. Pero sí, pero sabe rico, porque si uno va a jugar y va a acabar, tiene que ir a bueno, es que tiene que ir a crema. Sabe a crema. Sabe como a crema. Ah, ok, a crema. ¿Has tenido sexo con alguna chica trans o lo has pensado? No tengo sexo con ninguna chica trans. ¿Y chica? Ah, sí. Sí. Pues sí lo he pensado, o sea, sí me gustaría, y, pero no sé, o sea. Siento que no va a pasar, no voy a funcionar. Sí, uno se va a extender y la chica trans viene y es la activa. Puede ser, o sea, sí. Yo lo intentaría. Yo no voy a contar, pero bravo, hombre, eso está en no sé, más de Dios. Porque si la chica trans, porque pues, muchas de las chicas trans, pues, sí. Por eso, son las activas. De hecho, me han dicho, de hecho, me escriben las trans, no es por estar en otros países. Pero sí, ¿qué ropa interior te gusta usar? Bien. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué soy? ¿Qué tienes? ¡Ay, tiene brillo, chicos! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Sexo! Me encanta, sin pudor, así como nos gusta aquí en Boca Rosa. Bueno, Joaquín. De verdad que muchísimas gracias por haber sacado este tiempo para Boca Rosa. Tú sabes que siempre bienvenido a Boca Rosa, bienvenido a Teatrón. Aquí esperamos cuando quieras volver, que nos vayas a contar de tus lanzamientos, de tus cosas, aquí simplemente. No, Joaquín, ya tienes ahí otros followers. Yo también ya te voy a seguir ya mismo ahí en Twitter y por todo lado, porque la verdad tenemos una bonita energía. Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos. ¿Y cuáles son las redes para la gente que aún no te sigue? De redes sociales sobre Instagram, porque es aquí Santana Oficial en español. Y Twitter @Santana con X. Y ya ahí me encuentro fácilmente. Ahí están todas sus redes sociales porque él tiene todo un contenido integrado. Sí. Entonces encuentra todo y ahí está, como dicen las cuentas, todo está ahí vinculado para que vayan a hacer sus pagos, sus aportes. Ahora se aprende el aporte para la DIAN y todo eso. Entonces, aporte. Bueno, sus aportes. Para que hagan sus aportes. De verdad que muchísimas gracias, sabes que siempre bienvenido a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, gracias Juan. No, por a ti, muchísimas gracias, divertidísimo, la pasé espectacular en este espacio y nos vemos en la próxima. Claro que sí, nos vemos la próxima semana aquí en Boca Rosa y todo, porque teatro de película siempre te da más. ¡Chao!